Un año después del referéndum de independencia declarado ilegal por Madrid, Cataluña está en punto muerto. Desde entonces las iniciativas se multiplican. Este pequeño grupo de militantes ha acampado en pleno centro de Barcelona para protestar contra la detención de los líderes separatistas, aún a la espera de juicio. Quiere presionar al gobierno regional liderado por independentistas para que vayan aún más lejos. Creo que llega el momento en que Cataluña tiene que hacer un acto de desobediencia hacia el Estado, porque si no, si intentamos siempre estar obedeciendo al Estado, a aceptar sus sentencias y aceptar sus castigos, no avanzaremos mucho. En las últimas elecciones, los separatistas obtuvieron un 47% de los votos, una tendencia estable desde hace años. El verdadero cambio generado por el referéndum, según este politólogo, es la radicalización, pero no ideológica, sino de las acciones que lleva a cabo cada bando. Los independentistas hoy creen que tienen derecho a ocupar todas las calles, a ocupar Orda San Jaime o llenar todo el paisaje de lazos amarillos. Y los partidarios de la bandera de España creen que está muy bien que haya gente en la cárcel, ¿no? Pero cuando preguntas, bueno, ¿qué propones para el futuro? Ni unos ni otros tienen nada que decir. En la facción pro España, el último recurso que han encontrado para hacerse oír consiste en añadir el color rojo de la bandera española a los signos amarillos de los independentistas, pero muchos no esconden su pesimismo. Es difícil pensar en qué escenarios nos vamos a mover dentro de X años, porque sencillamente, si no se pone freno rápido a esto, tenemos un problema, y serio. Quim Torra, el presidente catalán, ha rechazado recientemente la propuesta de un referéndum para una mayor autonomía. Para él solo es aceptable un voto de autodeterminación, una decisión cerrada que quizá no comparten todos los partidos pro independencia y que podría dividir al bloque separatista.